Why so fucking seriously? Porque okay, no se preocupen. Solo soy yo quejándome internamente. El poder del Dormont se está saliendo de mí. Okay. Estoy pensando seriamente en comprar otro router porque se apagó y el maldito router. En fin, ya veremos qué depara el futuro después. Aunque también quisiera uno bueno. Nuestro internet es una mierda. Pero pienso, Kat, ¿podrías comprarte un router bueno para cuando llegue el día y tengas mejor internet? Solo sé que eso no va a pasar pronto. Entonces, también digo, Nel, ¿para qué lo compro? Si cuando ya lo tenga, pues ya lo compro. No sé. Entonces, voy a ver ahorita. Voy a sacar los 300 como lo hicimos allá. Subimos a los 200. Falta la inteligencia. Pero la inteligencia no me lo pedía, ¿verdad? Vamos al gimnasio. Bueno, a que descanse una hora. El problema es que nos perdimos ya el ataque que ganamos con Gatomon. Se fue a la mierda ese ataque. Eso es sad. Eso es sad, carnal. Ok. Llevo al gimnasio que era. Digo, al restaurante. Come un poquito. Come 600 bits. Aquí. Nice. Muy bien, tu albóndiga. No voy a pelear ya con los gatos, aunque pueda aprender un ataque bueno. No, no lo voy a hacer. Se ve mi último. ¿Dónde se ve tu último mensaje? Ah, ya, lo del directo.
porque... ¿Cómo te explico? Streamear no significa que... El stream no significa que sea diferente páginas, es lo mismo. Digamos que donde tú, al servidor donde tú estás alojando el streaming, donde de YouTube que me da la clave y todo eso. Ay, que voy al baño. Es el mismo, no importa. No importa dónde sea o donde cuál sea. Entonces, básicamente da igual si emito una vez o emito otra vez, porque no se guarda como video, pero YouTube tiene la función para guardar tus streams posteriormente, que se quedan ahí guardados en la posterioridad. Eso es lo que ustedes ven ya después como resubidos. Pero normalmente un streaming no se guarda. Entonces ustedes los que lo ven en vivo ven la fluidez que yo estoy subiendo, y los que lo ven resubido ven lo que YouTube graba después de resubirlo. No sé si me doy a entender. Entonces, si yo streameo ahorita, detengo la transmisión y vuelvo a streamear los comentarios, sigue estando lo mismo. Bien. Sigamos entrenando porque les falta mucho ataque. Ok. Hay que subirle más vida, porque no sé exactamente cuánto requiere. Si se apaga ya, si se me vuelve a ir la luz, ya lo siento, mis chichos. Ya valió, ya fue. Fue el stream. Justo cuando gané el ataque se me fue. Ah, qué sad. Mira. Ah, sí, eso me recuerda a... ¿Dónde estamos? Vamos a meter a Greymon como la zona que vamos a ocupar. Y 2500, perfecto. 230 y tantos de ataque. Falta subir la inteligencia, que se la voy a subir justo ahorita. Oh, esta es velocidad. Vale, chetos. Inteligencia. Hola, ¿qué era, muchachón? ¿Cómo estás? Que sepas que este Digimon se llama Kera. Y lo he alimentado como un dios. Así ya no pasarás hambre nunca en la vida. De hecho, vamos a llevarlo al restaurante. Se ha gastado toda mi lana este men, ¿eh? Para eso Foxy se partió la espalda. Hola, carnal. Dale la pizza de 800 a Kera. Sí, tiene hambre. Dásela, carnal. No te preocupes. Yo te la pago, carnal. ¡Tal, come! Pero tiene hambre, pues ya uno de 300. Ya, no. No somos tan caros. Toma tus tacos, Kera. ¿No tiene hambre, Kera? Bueno, dale otros tacos. Unos tacos de champiñón. Toma, Kera. Ya, ¿no? Ay, tampoco comes tanto. Tu.
¿Creen que falle la próxima vez? Está dificilito. ¿Ahora? ¿Y un correo? ¿No? ¿No? Entonces... ¿Cago demasiado que...? Oh, tengo objetos. ¿What the fuck? Tiene las gafas de... ¿Quién me dio estos objetos? No sé, pero... Las gafas... ¡Un unicornio! El sombrero se ve chingón. Y le voy a dejar el sombrero. Está mamón. Está mamalón. ¡Rodolfo! ¿Qué es esto? Una curita. Sí, una curita. ¿Le puedo poner los dos a la vez? No. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No veo la... Ah, no, ya los tiene, por eso. ¿Y esto? Ah, es la nariz de roja. Y así que se quede. Ponle el de unicornio. Sí, ya le dije el de unicornio. Aquí os me desmutié, que yo no encuentro. Vaya, vaya, vaya. Me leyó la mente. Claro, claro. Olvidé que si pongo la pausa así. Ah, no, sí cuenta, sí, normal. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir subiendo inteligencia. ¿Alguien sabe qué es esto? El 2%. Ah, no, no lo ven. La cabeza del humor. Bueno, vamos por la parte de Galer Humor. No, no voy a hacer trampa. Es parte de lo normal. Aquí sale monocromo.
no tengo idea por qué sale el mensaje de monotoma. ¿Siempre sale al inicio? No sé si lo ven aquí en el cuadrito chiquitito. Arriba de Pollomón. No se los puedo marcar, pero sí, ahí sale Pollomón, sale Monocromón. Y no sé por qué. Aunque sé que no estamos listos para esa zona. Y la de no sé si era Kudamon, la cosa que venía a jalar. También está complicado. Verdramon no va a la ciudad tampoco. Me mandó su mensajito, Verdramon. Pero aún no lo paso. No sé exactamente qué busca. Igual y quiero un ítem, posiblemente. ¿Qué pasó con el dog que se escuchaba en el fondo de tus videos? ¿El dog? ¿What? ¿Ali? Es una trampa aquí en China. No es cierto, no es trampa. Claro que no. Se llama bajarle la emulación. Es como si te dijera, es como te dijera Santi, ¿qué pasa si juegas con una PC de bajos rendimientos? ¿Acaso tú estás haciendo trampa en Soul Walker? No, no es trampa. El champiñón lo quería. Trampa, compa. Ahora sí, ya, vamos de nuevo. Emulación. Y, pero ahora la voy a bajar más. Súbete mi lomo. Vamos en la velocidad del 30%. ¡Corre! ¡Dame las sudas! ¿Listo? Seguiré entrenando aquí, así que seguramente. Por eso todos los chinos y japoneses son hackers. Porque allá no son, allá no es trampa. Ya es. Gracias. Muy bien. Hay que ir lento. Wow, tiene 4 opciones. Ahorita vamos a probar las demás. Okay. Esta no es. Sube 15. Quiero la de 34. ¿Pero la de abajo esta? Pues es la explicación. No, es la explicación. Eso no me interesa. La segunda opción, a ver. ¿Qué es? Quiero jugarla yo. Ándale, esta mera. ¡Buah! No me estoy moviendo. No me muevo. What the fuck.
y lo pasamos. A ver, esa no necesita hacer trampa. ¿Y me sube? Sube más puntos. 24, no sube muchos. Vamos a dejarlo así. Vamos a cambiarlo ya. Configurada. Gráficos. Y lo subimos. ¿Listo? Ok, hay que salir de aquí sin sufrir bajas. ¿De la zona o del correo? Ah, me mandó correo. ¿Alguien sabe para qué funciona Garurumon? ¿Para qué zona? Muy bien, tenemos los requerimientos supuestamente para evolucionar a Mega. Digo, Ultimate. Así que esperaría que funcionara. Hola, Garurumon. Vamos a ver, esperemos que no necesite batallas. Por si acaso, vamos a reventar este palmón. Y alguien me dijo que podíamos. Wow, si baja, eh. Alguien me dijo que podíamos sacar una estrella de marina pescando. Y de esa forma se la dábamos a Marina Angemon para que el men se unía a la ciudad o no sé qué haría. Ahora estoy con velocidad más rápida. De muchachos estamos al 102%. Y ahora estamos más rápido de lo normal. ¿2% más no debía de notarse? Pero en el contador sí se nota más. Voy a seguir pescando donde supuestamente salía Sidramon. Y si en dado caso, este men no sé qué quiere. Sé que tiene un trajecito. Ya le puse muchas cosas, ¿no? Vamos a intentar con la segunda. Nada. Bueno, y la última menos. Y este Gomamon. Nada. Seguir pescando aquí. A ver si sale. Si Dramón. No sale. Sale, no sale. Usa champiñones pequeñitos. Concha. Fallé. Ah. Vamos de nuevo. Pescaditos. Seguimos pescando. Y a ver si encontramos la estrella de mar. Oh, creo que me dijo que también se encontraba tirada. Otra vez saliendo, no me acuerdo. En los alrededores, lugar cierto, había. Creo que sí eran los alrededores. Pero no vamos a pescar. Por si acaso. Ah. Y perdí el anzuelo, eh. Tienes razón, Sam. Pero bueno, sigamos pescando. Pescando. Solo pesco peces enanos. Se supone que tiene que salir sin Ramón, pero no sale. En Red Digital salió a la primera. Aquí no. Igual que hay que pescar mucho. Pero no tiene sentido.
O a lo mejor hay que poner un anzuelo. ¿Un pez? ¿O un cierto tipo de especial? Para que cambie. A ver, vamos a utilizar los mismos peces para pescar peces. No sé, que no tiene sentido, pero igual pescan peces grandes. Vamos a cambiar. Vamos a usar estos 5 peces que pesqué para ver si pescamos algo. Listo. ¡Oh, sí es cierto! ¡Salen pescadores! Rodeando unas rosas. Ok, gracias, Poncho. Y por cierto, bienvenido. Sidramón, ¿por qué no sales, compadre? Oh, salen pecesotes. ¿Y si usas ese pecesote, saldrá Sidramón? No lo sé. Vamos a probar. Sí, nada, salen pecesotes como pescando puros peces chiquitos. Los peces en el mundo digital son Digimon, si supuestamente son peces. Son peces, Santi. Digo, ¿qué era? ¿Qué esperabas? ¡Hostia! ¿Qué es eso? Una trucha negra. Un trucha. Son peces. Ah, sí, sí le di. Un digipeces. Exacto. Oso. Blastron. Son digipeces. Peces digitales. Pero no son Digimon. A ver, vamos a usar. Solo me deja usar de estos. No me deja usar los Blastron. Así que vamos a usar de estos. Vamos a alimentar a nuestros Digimons con estos. Oye. Oye. Sí, sí, lo tenía. Nos gustó. Ese sí fallo mío. A ver, otro más. No, no veo que salga Sidramón nada más pescando. ¿Ira? ¿Un peje lagarto cuando sale? No sé, pero salió un trucha negra. Nice. A ver, ¿cuánto pescamos? Oh, ahí sale Sidramón, La zona de allí. Tenemos estos. ¿Alguien sabe qué dan estos peces y qué dan las truchas negras? Supuestamente, las truchas negras, que yo recuerde, recuperaban el PI. Yo recordaba que eran eso. Aquí está Marina Gemón. Dicen que las estrellas las encuentras como por aquí. Yo recuerdo haber encontrado una estrella marina en el Red Digitals. Pero aquí no está. Safer Magician, bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Sin nada. Ups. Me salí. No. Ok, en fin. Vamos a ver si podemos ganar. Bien.
Ya, se compa. Ah, el otro ataque hizo genial, pero no le dimos. ¿Recomiendas jugar este game? Pues está bueno, está bueno. Hasta ahorita me quejo. A pesar de estar en japonés y yo no entender muchas cosas, no me quedo tan atado tanto. No recomiendo jugar. Aquí abajo les dejé en la descripción el link para que se lo descarguen. Ojo, ahí estaba. Es una estrella de mar. Espero que nada más me pida una. Vamos al baño, ya que está por allá. Caga, compañero. Ah, que hay otra más. No sé cuántas me pida. Eso, mamón. Hola, muchacho. ¿Qué haces? ¿Por qué te escapas? No sé, pero creo que se fue a la ciudad. Bueno, lo convencí. Lo convencimos. Por acá. Betamon. Kisteimon. Ok. Hay otra estrella marina que la voy a agarrar. Bueno, después de matar este men. ¿Lo estás jugando en el Citra, no? Sí, en el Citra. ¡Sal de ahí, muchacho! Ay, me equivoqué de ataque. Era el X. ¡Vamos! Bueno. Metamon está muerto. Está más muerto que nada. No sé cuántas estrellas me pedía, pero llevo 3. Bueno, esa es la tercera. Y otra. Serán. Hola, Marina Gemon. ¿Cómo estás? Te traigo estrellas. ¿Y ya? Tal parece que ya. Me dio todas estas cosas que no sé para qué son. Ni este no sé para qué es. Pero pues lo tenemos ya. No sé dónde va a salir Citramon. Voy a volver a intentar pescar aquí. Un correo. Vamos a revisar. ¿Será Marina Angemon? ¿Que llega a la ciudad? No, Gomamon llega a la ciudad. A lo mejor sale después de liberar a Gomamon. No, nunca sabe. Eric Trejo, hola muchachón, ¿cómo estás? Compañero. O a lo mejor usando uno de estos. Bien. Ay, qué noob. Ahí va, ahí va. Sí, le falta poder. No. ¿Qué será necesario para pescar? No. Vamos a ver. ¿Un limón? ¿Con un limón será? ¿Con una manzana feliz? A ver. Porque si cuando lo vences te da un limón, puede ser que con un limón. No. ¿Una manzana feliz? No, definitivamente no.
Mosquera, revienta. Tiene bastante velocidad, eso sí es lo único bueno. Y le falta buen ataque, mejores ataques, más bien. No sé si buenos ataques, pero mejores ataques. Vamos, pégale. Perdón por no venir a los anteriores directos. Despida, Eric. No te preocupes. ¡Dale! Pero señor. Dale, bien. ¿Listo? Oh, que me dio. Uy, ¿qué es esto? Una trucha con una corona. ¿Alguien sabe de esto? Yo no tengo idea de qué es. Voy a tirar este champiñón. Hay un pescadito. Vamos a ese pescadito. Miren. ¿Alguien sabe para qué es ese pescado con corona? No lo voy a gastar, pero si alguien puede decirme, estaría perfecto. Voy a dar una trucha negra. Oye, estás comiendo mucho, ¿eh? Vamos a hablar con Hitmon a ver qué onda. A lo mejor tiene algo que decirnos. Ya que pescamos ese pescado. Hola, Hitmon. De hecho, no sé ni qué quiere. Hablé con él una vez y ya no supe qué quiso. Vamos a usar un autopiloto. Autopiloto. Ay, no tengo. Hay que correr, compañero. Marina Gemon. Aquí. Aún no acaba, más bien acabo de empezar. Cheche. Llevo media hora. Bueno, no mucho. Ya te voy a llevar de comer. De hecho, tienes sueño. Pero te quería venir a dejar dormir, no en el agua. Quería dejarlo dormir aquí. Creo que si lo dejas de dormir en la intemperie, se puede enfermar. La otra vez se me enfermó. Lo dejé dormir en el agua. Aguántate. No te vas a aguantar, ¿verdad? Ah, sí aguantas. Sí aguantas. No, corre. Eso. Y ahí sale Monocromón y tengo idea. Y en otros sí sabes si Dramon se llama. Es que salen los que tienen. Los que posiblemente salen. Gracias. Y no supe qué onda con Tiranomon, ¿eh? ¿Quién sabe qué onda con Tiranomon? ¿Cómo está este asunto? Sí, explotó el anterior, muchachos. Y explotó el corazón. Voy con Gigimon a ver si me cuenta algo. Mira, ahí está Gomamon. Hola, Gomamon. ¿Cómo estás, carnal? No me dices nada. Ay.
ir con Digimon. Digimon, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, espero que eso haya activado eventos o algo así. La caca para ese lado. Es que está censurado. No es cierto, no sé. Sigamos entrenando. A ver, ¿cuánto tiene? 31 kilos, pesa lo necesario. Le falta inteligencia. Tiene 170, o sea, subirse la 200. Creo que era esta. Sí. Otra más. Día 6, hoy tiene que evolucionar. Y lo voy a llevar al restaurante para que se vaya acostumbrando. Hay que subirle el PM, no sé si a 3000 se lo voy a subir. Mira que está Marina en Gimon. Hola compañero, ¿cómo estás? Hay que ir a hablar con el gato porque creo que el gato me daba cosas. Ojo, 2800 bits. Ah, no importa, no creo que se muera. Esperemos que no se muera, Kera. Esto es para que no pases nunca hambre, Kera. ¡Hostia! Un banquete, sí que el top. ¿What? ¡10 kilos! No está mal. No está mal. No me quejo. No te quejes, que era. Te fue re bien, ¿eh? Te fue re bien. Definitivamente te fue re bien. Hola, Gatomon. Tú me dabas cosas, ¿no? Ay, ¿no me diste cosas una vez? No es justo. No hay nada por aquí. Eso. ¿Correo? ¿No? Ni idea. ¿Hay más zonas de pesca en ese lugar? Sí, ya he ido a esas zonas de pesca. Y tampoco. Ya pesqué ahí también. En las que creas que son. Y un 9 PM para que llegues a los 3500. 2500. Sube el ataque. Oye, tranquilo, tranquilo, Cabutremon. ¿Qué te pasa? Como gastó todo el dinero que consiguió Max. Lo gastó en un banquete de. En un banquete lunar. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Evoluciona! 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 ¡Vamos! A ver qué saldrá. Supuestamente machucado Gamón. Ahí estamos, claro que sí. Muy bien, ahora es momento de conseguir su propio No. Esto ya no le queda más chica, digamos. Un poquitazo. Pero ridícula. Ridículamente mal. El sombrero se ve. Se ve badass. Donquera, ya es donquera. Las gafas, doble gafas. Como Dormón. Tiene barrio. Ah, no me dejó equipárselo. Listo, tiene doble gafas. ¿Por qué? Porque su barrio le respalda. A ver.
sketch. 3284, 2700. No está mal. Estoy de premios hasta que llegue a los 3000. Y nos vamos ahora sí a explorar. Tómate este. La trucha de oro. ¡Tome! Ok. ¿Sí que tragas? Me ha dejado claro eso. ¡Tome! ¡Tome! Y aumentó sus stats. Creo que sí los aumenta. ¿Estás seguro? ¡Uf! 2999. Otro más. Muy bien. Vámonos. Vamos ahora sí a investigar. Ya tenemos que ganar buenos ataques. A ver si tiene capacidad para buenos golpes. No. Ah, tiene el de máquina. Perfecto. Tiene el de metal y limón. El ataque de Foxy. Interesante, ¿eh? Mira que está Garurumon. A ver qué quiere. ¿Qué onda, Garurumon? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Hemos llevado muchísimos Digimon y como que siento que no avanza la historia. Después de esto voy a ir a ver a Verdramon, a ver si ya se viene el canijo. Debería darle el... en el infierno, pío. What the fuck? ¿Qué les pasa? No salió Monocromón esta vez. Tengo que andarlo otra vez al... ¿Aquí? No, ya no hay nadie. ¿Monocromón no lo ve? ¿Quieres pelear? Pues venga, voy a probar a mi Match Gogamon. Nani, ¿de qué me perdí? ¿Gaze, te perdiste? Pues básicamente de la evolución de este men. De eso te perdiste. Ahora tenemos a Match Gogamon. ¿Por qué se cortó el directo? Porque se fue la luz. PC corre de Gold. Creo que lo haré competencia a alguien. Ok, no. Nice. Qué bueno que te lo pudiste descargar. ¿Te lo descargaste del link que dejé ahí abajo? Bueno, que sí. De hecho, se lo subí yo, muchachos, porque me lo pidieron. Me lo pidió, creo que Poncho y Lore Morder, que es Arcángeles. Me lo pidieron. Uy, quiero dormir. Bueno, vamos a dormir después de matarnos a este Digimon. Toma. Wow. Ya vi que ataque es el que puede aprender a tener. Monstruoso. No sé ni qué me dio. A lo mejor... No. Uno de estos, qué bueno. Ya con esto ya creo que ya podemos destrozar. ¿Podrías jugar Undertale? Creo que se le daría bien ese juego, tipo de juego. Nunca lo he jugado. Nunca he jugado Undertale.
nunca la he jugado. A ver. Ok, de vuelta. ¿Este no lo guardé? No lo guardé, ¿verdad? Hazlo guardar, bueno, por si acaso. ¡Pégale con la cosa! ¡Ah, lo esquivas! La ruta que nos sigue. Que me iría, no hasta. Como ahorita que no conozco el juego. Nos vamos a lo que. No sé qué hace esta cosa. La voy a dar. Toma, no es. Ah, le sube la vida. Interesante. Ahí lo decía. Oye, ¿por qué comes mucho? Pam. Vamos a ver, buscar allá. Ahí está la. La tipa esa, la Cinnamon. Creo que sí, ya lo pasamos. Eso ya lo pasamos. Sigamos investigando por acá. Esto es nuevo. A ver qué encontramos. Wow. Encontramos Garurumons. ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¡No fui yo, muchachos! ¡No, no! Esperen, muchachos, voy a ir a guardar las lolis. Pokémon. Igual de aquí me van a reventar, ¿eh? Me voy a comprar otro de estos. No, ya tenemos uno. Final. Uno y poco a poco. Por si lo llegamos a necesitar. ¿Pokémon? ¿Está lastimado? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, carnal? Ah, ¿quieres levantar una piedra? ¿Qué te pasa, carnal? ¿No puedes? ¿Quieres que lo haga mi Match Gaugamon? Podemos hacerlo por ti. ¿Te parece? ¡Vamos, Match Gaugamon! ¡Abre la puerta! No, abre la puerta, más no pégale, no seas culero. ¿Por qué le pegaste, carnal? A ver. Otra vez. Híjole, creo que ya la cagamos con eso. Demonios. A ver si entrando y saliendo. ¿Qué era eso? A ver, ven. No, ya no podemos. ¿Algo tenemos que hacer o qué? La segunda opción no funcionó. Esperemos que no la hayamos regado. De esos intentos. Comience con Dora, la exploradora haciendo. ¿Nani? Espera un momento. Yo vi un Digimon diferente allí. A mí no me engañan. A lo mejor eran. Como aleatorios. Son aleatorios. Bueno, salieron dos, ¿eh? Es peligroso para mí, ¿qué era, eh? ¡Tomen! Sí, ya les hago daño este ataque. Aunque me envenenaron, ¿eh? Y puede ser de área este ataque, así que esto voy a. ¡Toma! Budmon, ¿eh? ¿Cómo se burla? ¡Ándele para su casa! Toma. ¿Cuál será mejor, el ataque de este o del Metal Grimmon? Creo que por el momento de Metal Grimmon. Y además, Powa. No sé ni qué me dieron, pero bueno, sigamos. Ahí está la estela esa. ¿Será la parte de la historia? A ver, vamos a sumarnos. Hay un Cherrimon. No. ¡Oh! No.
No me deja. Vamos a X. ¡Ve, Metal Grimón! ¡Llegas explosivas! Ay, no baja mucho, No baja mucho, repito. Ok. Es débil el ataque máquina. Hostia. Está fuerte este men, Se cubrió, No podemos retractarnos. Y otro EPM. Dale, carnal, dale. Uf, lo matamos. Mucho esfuerzo, Mucho esfuerzo, para poca recompensa. Vamos a ver. Sí, mucho esfuerzo para poca recompensa. Tus Digimon ya están más rudos. Habrá que entrenar más. A ver, Estela. Vete. Parece no tenemos que estar por aquí. O sea, la historia principal no va por aquí. Doraemon juega Undertale y pone el nombre Gaster el humano. Vamos en el centro. Aquí hay baño. ¡Ah! Los baños están chidos. Oye, aquí están estos mens. ¿Cómo están, compañeros? Este men me está viendo feo. No quiero pelear con él. ¿Cómo están, carnales? Fruta. Al final sí peleé con él. Y los dos, Pero están más débiles que el Cherrimón. Ah, que era con Y, me olvidó, lo siento. Toma. Oh, ¡ah! A los dos les pega, eso sí es nuevo, 4 gigas explosivas. Oh, no. Y además me quedan 2, Voy a salirme de aquí, está muy difícil. Todavía. Oh, tengo un nuevo ataque. Muy bien, el del gato. Sí, está mejor. 160. Su skill baja 15, 42, Así. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? No les entiendo. Ni idea. Pero aquí no puedo hacer nada. Tampoco. Ok, nada. Vamos al baño. Todo elegante. ¿Aquí se puede conseguir a Bimon? ¿En este juego? Sí. Vamos al baño, que está templado. Corre, compañero. Caga. Hay un círculo que es a donde voy a ir. Menos que haya muchos Digimons. Paso. Híjole.
que voy a pasar, ¿eh? No, sí voy a pasar. No, 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 no. Voy a pasar. Está muy demasiado difícil esta zona por ahora. Para nosotros. No sé exactamente qué... ¿Por dónde seguir, eh? No sé por dónde seguir. Voy a seguir avanzando un poquito. Más ataque voy a meterle. Hace falta. ¿Creen que pueda evolucionar a Mega? ¿Alguien sabe si puedo evolucionar a Mega? Toma. O necesito algunos requerimientos más para evolucionar a Mega. Defensa tenemos muy poquita. Toma. A 300 no estaría mal. Tenemos hambre. Date comida porque... No sé qué vamos a hacer. Tengo que ya liberar a la Verdramón para que ya pueda ir a zonas más rápido. ¿Cómo se conseguía Bimon? Bueno, con el huevo gris, según ellos me dijeron. Con el huevo gris, supuestamente. Dios, Dios. Lo siento. Este... ¿Qué día es? Es el día 7. Tenemos chance. Puede evolucionar a 3, a 3, men. Pero ninguna dice exactamente qué. Ni HP ni MP. Le voy a subir a 300 esto. Y uno más de vida. Otro más, para que llegue a los 400 de ataque. Voy a ir a comprar ítems con el Tokomo con sombrero. Es que están bien caros, men. Están bien, 200 bits es mucho. Me acuerdo que en el Reddit les costaban 100 bits. No, 200. 200 es mucho. Vamos a ver el aquí. ¿Quién se ha unido? Sigue Betamon. ¿Qué tengo aquí guardado? No. Tengo fresas, limones. Ah, todo esto se me va al inventario cuando no cabe. Interesante. Vamos a sacar uno de estos. Sacar los tres de aquí. Voy a sacarlo a revivir. Esto también. Y esto también. Y la tercera opción, ¿qué es? Ah, tú me cuentas tu vida. Ok. Pero no había otro... Otra cosa. Motimón, ¿tú qué cuentas? Primera. ¿Y tú? Tú cuentas lo mismo. Ok. Cocina bien mal ese men. Spaghetti. No sé de qué habla. De dónde atrás. Todo es culpa de Peña Nieto. Sí, men, es tu culpa. Voy a ir con este... Es que miren, en el correo tengo esta misión, que no sé qué hacer.
Tengo la del Tai. Tengo la de Tiranomon. La de Verdramon. Y ya. Ah, es esta. Es esta la que me falta. Pero no sé dónde. Ahí también de todas estas. Estas dos. De este men y este. Y ella. Y la de Punimon. La de Punimon ni idea, ¿eh? La de Punimon ni idea. O sea, sí me faltan historias por completar. Vamos a seguir. Bueno, vamos a irnos caminando. A ver si llegamos a alguna zona. Tienes hambre. Te voy a llevar al restaurante para que veas. Un festín, no. No, y 600. 600 fue porque este men se lo ganó. Alguien me dijo que subiendo MP. MP y no me acuerdo qué más. ¿Toma? Contador de nuevo se volvió a buguear. No somos cuatro, somos siete. ¡Siete! ¡El poder del 7! Vamos para allá. Ok. Vale. Por si acaso voy a ir peleando. No. Ok. No, porque se me va a cansar este muchacho. Pero bueno, no importa. Por si necesita victorias para evolucionar. Lo destrozó. Limón ya no cabe. Manzana, sí. Esa zona yo creo que la hay que abrirla después. No sé ni cómo, pero hay que abrirla. A ver, para allá es la zona esta. Piña, mames. Tengo que tirar algo. Porque la piña sí la quiero. Para el próximo Digimon que se vaya a morir. Digo, que se vaya a entrenar con nosotros. ¿Para qué sean estas cosas? ¿Alguien sabe? Tengo dos y son diferentes. Para qué es la droga. Odio el champiñón. ¿Puedo ordenar esta cosa? ¿Puedo juntarlo? No. Son diferentes. Pelear, ok. Ándale, perro. Ay, no tiene PM este carnicero. Está muy cansado, Bueno, ya gusta que quiera dormir ya. Pregunta para acá. ¿Cómo ganas dinero acá, carnal? ¿Cómo ganas dinero? ¿En la vida real o en el juego? En el juego son bits, peleando. Okay. Ya no es. Por acá es la estela que ya pasamos.
acá es lo de la parte del agua, ¿no? Entonces ya, aquí es donde se conecta. ¿Duerme? No puedo creer que ya lleva 7 horas aquí. A ver. Sightmon. Caga. ¿Hay baños por aquí? Creo que cerca ya, ¿no? Kabutelmon. Yo no quiero pelear contigo, Kabutelmon. Perfecto. Usted sí que sabe. Hola, Wardromon. ¿Cómo estás, compi? ¿Vas a la ciudad? Acá había baño. Sí, de enfrente. Y el moncho ya lo llevamos. A ver, ¿qué estás llevando un Digimon Ultimate? Este men ya... Hola, Palomón con sombrerito. Nada. Nada, porque ya hicimos todo. Ahí estaba Gilmon. Ahorita vamos para allá. Pero antes... una planta muy sugerente. Vamos a ver el baño, porque este me tiene que cagar. Si no caga, este es lo que pasa. Caga, compañero. Caga, gusto. YouTube no alcanza, YouTube no me paga. Si ellos lo querían saber, pues sí, YouTube no me paga. YouTube no le paga al dios Drummond. Ay, ay, no, corre. Ahí está el mensaje de Bird Drummond. 2133. Yo quiere cagar el agua. Me dio algo, pero lo mismo. Estamos en las mismas, no sé qué tirar. Puedo tirar este pescado y yo lo puedo hacer ya. ¿Qué carajos es eso? Carne mohosa, creo, ¿no? Está Cherrimón. Lo mismo, no sabemos qué pide. ¿Chapián? Hola, Cherrimón. ¿Droga? A ver, vamos a ver si Bird Drummond ya se viene con nosotros. O ni más. O Angemon. ¿Es un Angemon salvaje? Un Angemon salvaje. Sí, porque el nuestro Angemon ya está en el este. Así que no sé, creo que sea una. Ahí está. ¿Qué te vienes con nosotros? ¿O qué quieres? ¿Qué necesitas, carnal? A fuerzas, no sé qué hice. Y también tenía que dejar pasar el tiempo, pero ya se fue con nosotros. Así que eso nos debía de habilitar la zona para vuelo. Pero hay una parte donde me falta de la historia de con estos mens. Pero no tengo idea qué es. Si no lo encuentro más adelantito, porque ya me metí a zonas donde hay estelas, donde no puedo avanzar. Si no me deja pasar este men, solo me quedan las alcantarillas. Cosa que no creo, porque ya estuvimos ahí un buen rato. No, se nota que no. ¿Pero que no? Che, es un Goburimon, qué chingados. Bueno, no me dices nada de lo que puede hacer o no hacer un Goburimon. El pantano no le gusta, ¿eh?
Max Gaugamon. De hecho, hasta le reduce la felicidad. Corre, carnal, corre, corre. Corre. ¡Ah! Creo que no me alcanza el puto. No, no, esto lo voy a tirar, eh. Liberamos espacio. Tengo 21 de estos. Voy a usar para pescar o no sé. ¿Se puede aumentar el espacio de la mochila? Si es así, no necesito saberlo. Has matado humanos, pero... están abandonados. Vamos a intentar jalar la cosa esa. Intentamos jalar. Lo hicimos con un Greymon. A ver si con un Match Gaugamon, que está más OP, podemos jalarlo. ¿Qué te vas a tirar la palabra, mucho? La estrella se activa aquí, ¿no? Es que esto fue lo último en cuanto a historia. Esta parte. Ok, ya está, ya hay un Kabutelmon. Voy a tener que ir a Coliseo, porque no sé dónde más ir, No compré vida, ¿verdad? No. Vamos a comprar 6. No más. 5 más. Y de PM, PM estamos bien. Mi extraña arma láser, hombre de cosa. Estoy por allá, ¿no? Por acá. Aquí está la cosa que agarré. Aquí estaba cerca del baño, se la di al Gilmoncho. Solo me queda el alcantarillado. A ver si ya se actualizó algo nuevo. Pero antes de eso voy a pasar el men esta vez y ya hay algo nuevo. Como cuando no sabes de qué hablan, sigue bien sacado de onda. Yes. Vamos a ver. Jala el ganso. Se me hace como que zona de Digimons para reclutar a cierto horario, ¿no? Un clásico. Jálalo una vez. Segunda, dile que en él, no, pero es que no importa. Mira, no sé qué tengo que hacer. Vamos a la alcantarillada. Thank you.
Metal Greymon más o menos reventaba. Y a ver si podemos ganar algunos ataques chidoris. ¿Estará actualizado, carnales? Vengo de Son de Paz. Nubemon, Nubemon. A ver, vamos a ver. ¿Podemos contra un Nubemon o no podemos? No. No baja mucho. Dale normal, dale normal. Normal, normal. Ya deja de subirte el poder. 160. No está mal. Mejor le pongo el otro. Este consume muchísimo PM. Si se queda desde área. De modeado. Modeado de comiente. Pero modeado, carnal. A ver, este. No. Ataca, con todo. Porque si no, te va a matar este nuevo. Eliminado. Está mejor el otro ataque. Le vamos a quitar el de la. El de. Para dos versus. No, versus dos sí conviene. Pero. Luego voy a tirar la carne mohosa. No creo que sirva. Ahí está Ikakumon, a ver qué me dice. Hola Ikakumon, ¿cómo estás, carnal? ¿Alguna novedad? Parece que no. Recuerdo que investigamos la zona de acá. ¿Habrá un baño por aquí? Allá está la estela. A lo mejor ya hay historia allí. Toma el orinal. Hay un chingo de desagüe aquí. Puedes cagar si quieres solito. No necesitas preguntarme si quieres ir a cagar. Bueno, yo digo. Mira la venta, carnal. ¿Qué son esas cosas? Pero una tienda me venda justo a zonas. No. Zonas aquí no me convence. Súbete las stats. Porque esta va a ser una batalla larga. Así ya, sigamos atacando, ataca. Ándale. Sí, mejor. Ah, pero dale, amigo, carnal. Compañero del metal. Chala. Tala. Ya empezamos mal. Uy. Está mejor el ataque, ¿sí? Está en su camión que me partió la madre. Voy a dar un ítem para que aguantes el putazo. A ver, Pokémon, no me parto la madre. Están muy rebeldes, eh. A ver, ya. Vamos con el especial. Confío en el que tuyo baja más que el de Metal Greymon. ¡Vamos! Sí, sí, está roto su ataque.
Bueno, en un ultimate que esperamos. Estos sí los puedo esquivar, yo creo. Espérenme, espérenme. No, no, no. ¡Largo de aquí! Adiós. Aquí es donde estaba el Sukamon, ¿no? Sí, el King Sukamon. Ahí estaba ese men. Debemos explorar esta zona. Ya. Nada. Nada. Estoy perdido, muchachos, estoy perdido, necesito su ayuda. ¿Tú qué necesitas, Wizardman? Y es algunos objetos. Puede ser. Puede ser. Vamos a la Estela. A ver si hay un Guillemón. Aparte, como me acuerdo que había un Andromón. No hay historia. Pero obviamente hay que venir aquí alguna vez. Pero no. Ah, ¿qué me pide la tipa esa? Solo me queda el coliseo, ¿eh? No tengo la otra. No tengo la otra. No, ese güey está bien roto. Ese güey está bien roto. Fuera de aquí. Largo. Ay, la madre. Ay, la madre que me parió. Ay. Corre. Una mierda gigante. Miedo. Ve, güey. ¡Ah! Me volvió a ver. Dios, carnal. Te la creíste. No, man. Ya estábamos afuera. ¿Por qué? Sube tu power. Sube tu power otra vez. Y así ya revienta. Uy, te rompí la armadura, ¿eh? Vamos a usar uno de estos. Te da 1500. Hay que empezar a comprar de esos. Pero no sé quién mejore la tienda o... ¿cómo? A ver si podemos esquivar al Sukamon. Hasta el cabrón. A ver si se puede. Puta, no, está bien gigante, está muy grande. No puede esquivarlo. Hay que matarlo. No tengo mucho PM. Pero no podemos, no estamos como para desperdiciar, eh. Puta. Vamos. Tienen cara de que quieren. No. Uf. Están bien rotos los Sukamons, ¿eh?
No, oh, man, y confunden los cabrones. ¿Cuántos bits dan? Porque igual y no renta pelear contra ellos. Yo ya sé que no renta, pero... ¿Qué? No puedo escapar porque yo quiero pasar por ahí. Dale, carnal, dale. ¡Ataca, man! Ahí está. No, manches, a un PS. ¿Cómo? Sí, eso. No, no entiendo. Ahí está. Dios. Maldita mierda. Maldita. Okay. Hola, de nuevo, está como. Acá es la única zona que me falta. Que recuerdo que regresé porque estaba el Andromón ese. Y que ya no explores. Código naranja. Explore. Ah, le tiene miedo. Bueno, así me gusta. O el tipo, supongo, ¿no? Qué bueno. Oh, oh. Sigamos. Ah, que no podíamos pasar, idioto. Pues no. Pues ya está, muchachos. Se me olvidó que no podíamos pasar aquí. Ah. Estoy manco. A ver, tenemos ya al este pollo. ¿Me comentas nada? Pues solo me queda el coliseo, compañeros. Voy a ir a ver a Verdramon. Ya que me debió haber mandado un corrito, no. Verdramon debería estar aquí, ahí está. La zona de Verdramon. Hola, Verdramon, ¿cómo estás, compañero? ¿Tú me mandas a zonas a volar? 200 bits, 200, 350. Habrá que ver cuáles son esas zonas. Gracias, gracias. Voy al coliseo, no tengo de otra. No tengo de otra. Ya fui a todos lados y ya me perdí en todos lados. Además me queda la zona que acabo de ir, bueno, de desbloquear con Growlmon y todo eso. ¿No? O la zona que donde se metió el Dorumon, ¿se acuerdan? La zona de ayer. Hola, Gilmon, ¿cómo estás? Hola, GeoGreymon, ¿cómo estás, carnal? Están limpios, pero me dices dos nuevas zonas. A ver, vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Qué son esos nuevos dos desafíos? Ok. ¿What the fuck? ¿Sí está ahí? ¡Me va a partir la madre! Con su GeoGreymon. Wartanga, me va a partir su madre, la madre. ¿Tengo ítems? ¡Súbete el poder, compañero! ¡Ah, su puta madre! ¿Qué era? ¿Estás muerto, compañero? No mames, no. Ah, pues no se puede.
Me partió la madre. ¿Y quién es el otro? Sí, Tide, pues también te pasas de madre. Me sacas una goma y luego un War Greymon. Culero. ¿Y el segundo quién es, compañero? ¿Quién es el segundo que me retó? ¿Quién es el segundo? A ver. ¿Sora? Vamos a partirle su mouse a Sora. Quiero un pillo, mono. Que no llega. Ni siquiera veo el pollo. Así mejor. ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Ahí está! ¡Adiós, pollo! ¿Ah? Estoy dejando en pausa esta cosa. Ok, esas son las cosas que creo que me dieron en el... cosa esa. Si sí me va a poner otro ataque. Le hace falta, ¿eh? Vamos al otro floor. Ahora sí. Es importante. Si no, habrá que ver la historia con el Agumon X. Y no estoy como para... ¿Ya me dejas batalla? ¿Entra? No. Maldito Pollomon. Culero. ¿Y tú, Agumon? ¿Qué haces? ¿Y tú? Pues... ¿Gilmon? Solo hemos limpiado una. A ver, la que sigue. Creo que era el Bedramon, ¿no? Ah, no, era el Panjiramon. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo miedo! Panjiramon nos va a reventar. Ya me acordé que estaba más difícil esta parte. ¡Ah! Y damos buenos ataques. Tome, perro. Ah, que no lo entiendo. La ventaja es de que... No, olvide. Que Panjiramon tenía que acercarse para pegarnos. Nos paraliza. ¡Ándale, perro! No, no. Ni a putazos. Ni a putazos. Ok, ya se murió todo el mundo. No, pues no. Entonces ya es una muerte. Vamos a probar la siguiente batalla. A lo mejor y ganamos. Oh, hasta que te dignas en atacar, usar ese ataque. Igual, ya no tiene PM. Ya no tiene PM. ¿La ganamos?
Hasta que te subes el poder, ¿eh? Ya no tiene PM. Chansey sí la ganamos porque es lo que nos pega. No te atraves. ¡No! La perdimos. ¡Ah! ¿Cómo se supone que voy a ganarle a un Digimon que tiene ataque especial? Eso no es justo, no es nada, no es justo. Ah. Bueno. Vamos con la otra. A ver si no está tan difícil como Panjiramon. Eta. Sí la ganábamos, pero le salió su PM. Ok, un Billomoncho. Sento Kaishi. A ver si no está roto ese Billomoncho. Tome. Parece ir a que no. Todo apunta a que nuestro querido Digimon va a ganar. Bueno, ese ataque falló. ¡Vamos, Match! ¡Gaugamon! ¡Todos confían en ti, Kera! ¡Qué ataque! ¡Mierda que le dices, amigo! Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Dale! No, pues no. Ahí está. Pollo muerto. Pollo rostizado. Hemos ganado. Lo hemos logrado. ¿Pingilmon? Panjiramon está bien roto, pero si me pones a otros Digimon que no sean Panjiramon, podemos lograrlo. ¿Qué tal esta? Tampoco Wargreymon, ¿eh? No te pases. O un Gilmoncho. Una niña con un Gilmoncho. ¡El ataque! Vamos. Ok, ok, ok. ¡Uy! 1800, todo bien. ¿Y el Moncho eliminado? Sí, el Panjiramon está rotísimo, rotísimo. Aunque con más suerte a lo mejor sí ganamos, ¿eh? Que nos lance su ataque especial. Que nuestro Digimon lance nuestro ataque bueno. Y que se suba poder, sí, es muchas cosas. Pero a lo mejor sí ganamos. No. Le di Panjiramon. Quiero esta. ¿Cómo que no? Cuarta. No me dejó esa. No me dejó. Igual y es un Agumoncho. Vamos, Match. Yo confiaba en ti. Confío en el corazón de las cartas. Muy bien, me dio 3. 3 no sé qué, pero me dio 3. Vamos bien, Moncho. Dame otro contrincante. Cuando puedes, juega Run Factory 3 o 4. Yo nomás digo que no confío en ese que era. Tampoco me deja pelear con este. Con este.
Tampoco. Con este. Ok, este sí. Yo creo que son las batallas esas campales. Con solo Digimon. Si me está dejando solo pelear con entrenadores. Así que hasta que no le gane a Panjiramon, no me va a dejar seguir peleando. Ya está más rudo, esta batalla igual y puede que la pierda. ¡Vamos! Pero es que... ¡Ay! ¡Chacho! Tienes las otras habilidades y no las usas. ¡Te subes el poder! Usa la de metal. Te la puse para eso. Que la usas, carnal. Aunque no baja mucho. Yo me esperaba más, definitivamente. Nos va a ganar una Sunfloramon. Ese ataque es que... Vaya, le voy a quitar esa habilidad porque falla más que la otra. Yo pensé que si no fallaba tanto. Me ganó. Voy a quitarle esa habilidad porque falla más que la otra. Ponerle la primera. El putazo chiquito. La segunda. Este. La tercera. El set fight. Pokémon, digo, ¿Pokémon me dejas pasar ya? No, qué culero. No, pues ya no podemos. Necesitamos más gente. Que hay que bajar. Es que eso lo del piso cero. No sé cómo pasarlo. Ya estuvimos en el directo anterior intentando. Nada. Así que lo único que me resta es... seguir entrenando. Es el día 8 y vamos a subirle a 300 la inteligencia. Estamos bien. La vida. La defensa. Pues la defensa. No, es la vida. Uf, el baño. Lo bueno que aquí el baño está aquí. Voy a venir a entrenar aquí porque está más práctico. Quiero dormir. Pues duerme. Descansa, pequeñito. Ok. Estoy un poquito atorado. Pues yo tengo hambre. Sí, ya me di cuenta que era. Me dio hambre. Ahorita te vamos a dar de comer. Tengo uno de estos y una piña. Pero no sé si la vas a querer. Toma la piña. Tenía que haberte dado dos y después la piña. Sí, porque así no, no funciona el efecto, ¿verdad? No, creo que no. ¿O sí? No iría. Volví. Hola, Seifer, volviste. Vida, pues no. Ahí estamos bien. La velocidad ya está estable.
Wow, es que la canción cambió muy raro. Ha cambiado muy raro. Esta debe ser la velocidad. Y este debe ser el PM. Uno más de PM y ya. A ver si no... No tuerce el rabo la marrana. Dije PM. No inteligencia. Último más. Listo, vámonos, porque si no este men se va a morir de cansancio. Es que ya no sé a dónde ir. Por más que investigo, se me van las ideas. Hola, Gatomón, ¿me cuentas algo? No. Y se dan cuenta, no hemos encontrado a Nico. No hemos encontrado a... aquí no es. No hemos encontrado a Nico en un buen tiempo. Aunque no he ido a esa zona, voy a ir allá enfrente a ver si encontramos algo. Y es raro no encontrar a Nico ni a Kijiko. Ya fuimos al torneo, les ganamos. Por eso se me hace muy raro. En el Red Digital después, ¿qué sigue? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que haya jugado al Red Digital normal sabe qué se tiene que hacer después? ¿Vencer al gato? Porque hasta ahí me quedé. Bueno, fui por todos los demás Digimons, pero en cuanto a la historia principal, ya no avancé. Voy a buscar aquí. Nada. MP. Nada. Y está el monocromón. Pinche monocromón. Pues vamos a ver a dónde me llevas tú. Los viajes. Primero el más caro. 350 bits. ¿A dónde me llevas? Adiós, carnales. ¡No! ¡Me lleva! ¡Me está secuestrando! ¡Ayuda! ¡Ay! El otro güey se... Ok. 350 bits son aquí. Es aquí. No sé si los valga. Vamos a tirarle el ganso otra vez. What? ¿Quién hizo ese ruido? ¿Quién está haciendo ese ruido? Hola. ¿Quién hace ese ruido? Eres tú, pinche palmón, me espantaste. Eres tú. A ver, si lo jalo de noche, suena mal, pero vamos a ver.
nada. Esto se resetea, por lo que tiene que haber un cambio en, en alguna parte de esta zona para que tenga sentido el jalarlo. ¡Calles, niña! Pues no veo que cambie algo. No. Es un mensaje que me dicen, si supiera leerlo, podría intentar entenderle. A ver, vamos a buscar una guía que sigue después, porque yo ya estoy muy perdido, muchachos. Estoy más perdido que una monja en... Bueno, ya no diré eso. Guía. A ver, vamos a buscar un speedrun, ya que los speedruns son más largas. Pelea contra el gato. Pelea contra el gato. Lo putea. Después, ¿qué va a hacer? Va contra el Verdramón. No sé por qué pelea contra el Verdramón, pero bueno, le gana el Verdramón. Yo lo convencí a la buena. No a putazos, pero bueno. Da igual. Después... después va por Chumón, eso ya lo hicimos. Pesca un par de cosas. A ver, ¿eso cómo, dónde lo encontró? Habla con el Idmon, le dice la primera opción. Todo, todo bien, todo chido. Y en esta zona de pesca. ¿Pesca? Llegar allí más rápido. Vale, es en el agua, pero allí yo estuve todo el rato. Lo raro es que no sabía nada, pero... no sabía nada. Dale, ahora resulta que el Toad no sea igual, pero bueno, toda punta que sí debería ser allí.
Aunque si recuerdan, la última vez que estuvimos en el agua explorando todas las zonas, ¿no la ves del Marine Angemon? En esa zona... No he hablado con la tipa. Entré y salí. Espero que sea así, ¿eh? Y otra vez no volví a guardar. No importa. ¿Inyección? No mames. Bueno. Te voy a dar un piloto automático para ir rápido. Pensé que era aquí, pero no, me equivoqué. Hay que dar una vueltecísima, mejor por acá. Primero cagar, porque si te llevo al hospital así, pues no, chavo. Nice. Ahora sí, al hospital. Sí, lo que le digo, no los duerman en el agua, porque si no se enferman los meds. Según yo busqué en todos lados, esperemos que sí sea así. Yo me haya equivocado y no sea de que esté mal. Supuestamente está a un lado donde estaba la Marine Angemon y yo así como que... Yo estuve ya ahí. Yo así, no mames. No mames que es cierto. Como no sé la zona, si no quiero perder aún tiempo. Ya le picoteó. Temen. Vamos allá. Lo siento, no tengo comida. Ya vimos que el de 350 es ahí en el pantano. Después me voy a poner a investigar dónde son los demás lados. Para ir viajando más rápido. Ah, les advierto que todo lo que farmé en Soul Walker al final dio sus frutos. Logré mejorar mi pechera más 7. Sí, digo mi pechera, no mi familia. Así que vale la pena. Lamentablemente el arma, pues no. Porque estaba rota. Y quise mejorar la que ya tenía, pero no se pudo. Así que esas 15 horas que jugué, vale la pena. Adiós, perdón. El men pesca, así que el men se va por aquí. No quiere pelearse. Se va por aquí. A este cuadrito no había entrado yo en un rato. O sea, sí entré, pero entré una vez. Es el único lugar que me faltaba explorar y va a ser el donde me faltaba ir. Vamos a pescar por si acaso. Bueno, duró mucho, disculpa, pero solo paso para saludar. Ya que esta última semana, la última, me fue clase y estoy a punto de matar.
material, así que te saludo. Ok, muchachón, Arcángeles, gracias por pasarte. No te preocupes, muchacho. Tuvimos que buscar en internet para saber que la sonda donde era, era aquí. Esperemos que sea eso. Esperemos que sea aquí. Hasta luego, compañero. Ay, creo que sí. ¡Ah, sí, era aquí! ¡Demonios! ¿Qué decía yo? ¡Ya había venido yo aquí antes! Pero antes de activar el evento. ¡Ay, no puede ser! Era aquí. Selection Aaron. Busqué una guía. Lo siento, me perdí. Busqué en todos lados y era aquí. Ya había venido antes, pero. Ay, coño. Wey, tienes a un Angel. Bueno, ahí. Le ayudamos. Dale, carnal. Tienes el otro ataque. Ahí está. No es muy eficaz. Pues ya lo tenemos normalmente. Ah, no, sí, sí baja. ¿Recuerdan cuando yo vine aquí que dije, no hay nada? Seguramente aquí habrá que venir con un... para un evento o algo así. Sí, era suerte. ¿Qué pasa con tu Lady de Vivimon? Si tenías a dos. Carnal. Ya se va. Cidramon. Igual y ahora sí, después de esto ya va a salir el Cidramon. Para pescar. Wow. Aquí acaba la isla. Qué guapan. ¿A qué nivel llegó el Erwin? 38. 38, carnal. 38, 39, más o menos. Vale. Eso es todo. Minecraft. Random, muchachón. Bienvenido. Saludos. Y luego a ver, espérame, porque si no ya hice muchas cosas que quiero saber qué sigue después. La casa de Digimon, hay que ir a la casa de Digimon. Y después a las alcantarillas. Ajá, las alcantarillas. Ok. Vale. Ya, eso es todo. Nada más quería tener el hilo. Ok, entonces. ¿Saldrá Cidramon ya? Tengo una. Esa cuestión. ¿Cómo que salió ahí Cidramon? Vamos a volver a pescar y a ver si sale Cidramon. No, no sale Cidramon. Así que no es así. Bueno, vamos a utilizar el avioncito. ¡Vámonos! A la casa de Digimon. Saqué atrás.
No. No. A ver, ¿hizo algo antes que yo me diera, antes que no me diera cuenta? Todo que no. De hecho es diferente. Se ganó. Se va esa mierda. Se le queda mirando. ¿Verga? Eso no pasa en el... conmigo. ¿Qué verga punto jpg? What the fuck? Ah, mira, es diferente. O sea que hay que buscar la estela de allá. ¿Puede ser? Nano, buenas noches. Un link en el servidor de Discord me trajo. Ok, hola, bienvenido, muchachón. Saludos. Ando descubriendo para dónde tengo que ir yo. Como estoy perdido, trato de ver si la guía de Red Digital me funciona. Buenas noches, muchacho. A ver, ya vimos que el último viaje me manda directamente de Verdramón al pantano. Vamos a ver el primero a donde me manda. El primero de 200 bits a donde me manda. ¿Vamos? ¡Llévame! 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 Ok, me lleva aquí. Bueno, más o menos. El baño está ahí atrás. Voy a ir allá adentro y voy a ver si hay la estela. Si está la estela, porque aquí no está, ¿eh? No es lo mismo que en el Red Digital. Y eso me... desconcentra. Saludos, una pregunta. Dime, Nano. Yo, tu pregunta, yo respondo. A ver. No. A ver, la estela, la estela. ¿Dónde está la estela? Ok, hay un cuadrito, Bien. Hay un cuadrito de más. ¿Será que allá está? Porque es diferente. Hombre, no vamos al baño. Se va al baño porque se le va a salir. Se le va a salir. A ver, entra, carnal. ¿Por qué esos lentes atraviesan el hocico? Ah, amigo. Porque no hay otra forma de ponérselos. ¿Y por qué es el barrio de Dorumoncho? Miren, mira. También Match Gaugamon tiene uno. Mateo Hack, muchachón, bienvenido. Eso significa que tenemos un nuevo sub. ¿Acaso es un nuevo sub? Eso indica que tenemos un nuevo sub. ¡Ah! No se activa, lo siento. ¿Nuevo suscriptor? ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Gracias, Mateo. Muchachón, gracias, muchacho. A ver, se supone que la estela estaba de ese lado. Pero ese cuadrito que me marca el mapa es diferente. No preguntes, solo gózalo. Esto es diferente. ¿Por qué? ¿Habrá que caminar allá? ¿Cómo llego a esa isla? ¿Cómo llego a esa isla? ¿Me llevas? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú me llevas? Ni idea. Es que eso no está en el Red Digital. ¿Por qué?
Ok, entonces hay que buscar en toda la zona a ver si encontramos algo. A lo mejor el Metal Sidramon tiene respuestas y hay que buscarlo. No, Betamon, que no ves que traigo un ultimate. ¿Por qué quieres pelear? A ver. ¿Alguien tiene idea de cómo llegó a esa islita pequeña? ¿O Hitmon sabrá algo? A ver, por aquí se supuestamente pareciera que no. Ya me convenció. ¿Qué te convenció? ¿Te convenciste de quedarte? Sí, es bueno. Es bueno. Voy a cambiar esta cosa. Es que en esta zona. A ver. Quiero ver el mapa. No pone el mapa. Si gira la zona, estuviera más chido. Vamos más, Gagamon. Es diferente. Ellos tienen la estela ahí enfrente y yo no. Los men se quedaron parados. Habría que buscar una guía del decode, pero no queremos todo en las manos. Pero si alguien sabe, yo con gusto le acepto su consejo. Hay que pescar, a lo mejor. Uno nunca sabe. Vamos a pescar. Vénganse. Oso, un truchón. Un truchón. Pescó un truchón de 89 centímetros. A ver, otro. Oh, what? Aquí está Sidramon en esta zona. Pero hay que pescar más, ¿eh? Oh. Hola, Sidramon. ¿Cómo estás, compañero? ¿Quieres pelear? Ahora sí, ya vengo preparado. Es diferente, ¿eh? El decode. Ya vieron cómo salía en otra zona. Vamos a pelear, muchacho. Y se fue el Gom... Ah, no, el Gomamon también le entra los putazos. Ahorita lo matamos. Hay que matar a ese Gomamon. A ver, cambia el target. Y dale, yeah. Ahí vamos. No me acuerdo cómo se llama. Puño, no sé qué. Revienta. Eso. Te lo mereces. ¿Y tú, enano? Perdón la baja de FPS, pero es que. Esto, así pasa cuando funciona. Estaba más roto el Sidramon de antes, ¿eh? No sé si los voy a confesar. Che, Gomamon. Nada más estás aquí. ¿Entiendes el idioma? Nada más estás adivinando. Ando adivinando. Ando adivinando. No. Mino entender japonés. Ok, me dio un limón. Por este lo tiramos. Hola, sí, Dramón. ¿Ya te vas a unir a la ciudad? Gracias. Andamos adivinando porque ni siquiera me he pasado redditas el normal. Toma el limón que me acaban de dar. Y así es como hemos llegado hasta acá, adivinando. Voy a hablar con el Hitmon a ver si tiene algo que decirme. Oye tú, ¿tienes algo que contar? No sé, me dio algo. Me dio algo. A ver. A lo mejor me dio un tutu. Me descuidé, carnal. Ya estoy acostumbrado. A lo mejor me dio. El gorro está chido.
Sí, me dio algo. What the fuck con esto. Ok, se lo vamos a poner porque me lo dio de Videimon. Sí. ¿Y acá? ¿Qué es esto? ¿Moño? Ah, sí. Este me da trajecitos. Ah, es este. Se lo voy a poner. A lo mejor quiere que se lo ponga para que se sienta feliz. Estamos vestidos. Se va a venir con nosotros. ¿No? ¿Compa? No. Bueno. Traté de adivinar mal. ¿No entiendes Nintendo? No, no vine a entender Nintendo. ¿Tú, güey? Tampoco. Pues ya busqué por todos lados, muchachos. No encontrar nada. Puede ser. Puede ser. Hay una posibilidad de que no puedo avanzar porque necesito un espacio en el inventario. ¿Qué es esto? Una trucha rara. Es para 3DS, muchacho. Shuriko Puringet. Es para 3DS. Digimon Red Digitals Decode. Para la 3DS. ¿Qué carajos tengo que hacer? Abajo tienen la descripción en el juego, por si lo quieren descargar. Para la 3DS. No sé qué hacer, porque en el otro es diferente. ¡Demonios! Me vuelvo a atorar. A ver. ¿Tendré un correo? ¿Puede ser? ¿Sí, Ramón? Ok. Y estas son nuevas misiones de ella. Eso ahora me vuelve a retar. Así que, como es una nueva misión, igual. Y hay que ir a otras zonas para encontrar. ¿Cuál sería la zona más probable para encontrar una pista? ¿Cascadillas? No, 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 corre, 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 corre. Dios, mocoso. No, Gaguramon, te voy a reventar. Está bien. ¿Quieres pelear? Reviento. Vamos a buscar por lo mientras una parte. A ver si encontramos Digimon Red Digital Decode. ¿Nadie sube Decode en este juego? ¿YouTube Nine Sube Decode? No. Incluso acabo de encontrar mi stream. Nine Sube Decode. No. Ok. ¿No hay como un parche para ponerlo en español? Nope. Lamentablemente no hay parche en español. No hay parche en inglés. No hay parche en ningún idioma. Por eso es que la gente no ha subido este juego a YouTube. Y yo estoy loco y me pongo a subirlo sin tener ni fucking idea. Porque no hay gente que se haya pasado este juego. De hecho me lo dijeron mucho, ¿no? Que nadie se lo había pasado y que todos lo que encontraban no se lo subían, no lo podían pasar. Esta es la versión de 3DS. ¡Ah, corre! ¡No! Entonces estamos al tanteo así. Y más porque está en japonés. A lo mejor
lo escriba en japonés. Voy a buscar una guía, no en YouTube, una guía, a lo mejor me dice. Es que esto ahorita ya me quedé atorado, entonces. No, guía de evolución no. No, no encuentro tampoco guías. No hay nada en internet. Vaya. Vaya dato perturbador, muchachos. Pues no se pudo. Tenemos que seguir buscando. Tenemos que seguir buscando. Al parecer no hay nada por aquí. Nada por acá. ¿Será en el Coliseo? ¿Puede ser? ¿Hay una chance de que sea en el Coliseo? ¡Ay, Agumon blanco! Digo, negro. Una vez que te voy a reventar, y aún así quieres pelear, muy cariño. ¿Quieres pelear? ¿Te atreves a pelear conmigo? ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¿Por qué meterte conmigo, muchacho? En fin, sigamos. También tenemos en cuenta a ese Wargreymon del Coliseo, el que íbamos a tener que pelear. De hecho, no he encontrado a Nico en mucho tiempo. Así que si activo ese evento, creo que llegó el momento para usar el traductor. ¿Y cómo usamos un traductor? Para imágenes. Habría que buscarlo. Habría que buscar un traductor para imágenes. Para... A ver. Voy a ver si hay una aplicación en Android que haga eso. Activar la estela. No. Yep. A ver. Traductor. A ver si se puede por foto, por cámara. Si no. O sea, vamos a ver si funciona. Corre, carnal. Que no te atrape. Está descargando, vamos a ver si funciona o no. O no funciona, o es una estafa. Voy a dar una orina de portaporte porque no creo que llegue. Toma, carnal. A ver, vamos a abrirlo. ¿Funcionas o no funcionas? Estoy explorando por todos lados. Por todos lados. Al final lo voy a volver a jugar. El juego cuando ya lo pase. Si es que lo logro pasar.
para subirlo como tutor, como guía. Probar durante 7 días. Puta, solo tenemos 7 días. Nada. La aplicación de Google Translator. La aplicación tiene para imágenes, pero tendríamos que sacar foto. Y yo quería con cámara, así para el momento. A ver. No, pues, a ver, Google Translator. Google Drive. Porque la de Google, la online no tiene. Dale, no la tengo. A ver, vamos a ver si funciona. Estos mens quieren pelear. Tome. A ver, ábrete. Google Traductor. ¿Quieres dormir? Aguanta. ¿Qué 10? ¿Qué era? No te mueras, ¿qué era? 10. Te quedan 2 días de vida. Hay chance. Ya dimos la vuelta por acá y no encontramos nada así que digamos relevante. Y estos men solo quieren pelear. Hecho. A ver. Tu idioma principal, idioma que tú usas con mayor frecuencia, inglés. Pero quiero japonés. Bueno, sí, sí, inglés lo usa. Ya vale. Ah, sí, sí, tiene para cámara. Hagamos esto así. A ver, ¿funcionará? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Yo no lo sé. A ver, aquí el texto. Ah, ya al revés. Lo pones en español. Usa el dedo para destacar el texto. ¿Sí? Artículo. Adquisición de artículo. Ah, ah, mira, si sí funciona. Si sí funciona. Si sí funciona. Perfecto. Ahora sí ya. Vamos bien. Tan, tan, tan. Dos días de vida. Dime, te quedan 2 días de vida. Come. Wow, qué buenos tacos. Bien. ¿Tú tienes hambre? ¿Qué era? Te voy a dar un limón. Tome su limón, ¿qué era? Nice. Ahora duérmase. Le queda un día de vida, ¿qué era? Tiene que aguantar, muchacho. Usted tiene que aguantar. O se muere. Parece que te estás muriendo en vez de dormir. A ver. Mm.
Ahorita entramos al gimnasio. Bueno, al coliseo, a ver si por ahí hay información. Si no, bueno, vamos a ir allí y intentar traducirlo. Ahí está Hidramoncho. A ver si mejoró la tienda. Vamos a ver, ¿qué nos dice Gigimon? A ver. Cámara. Ok. Vamos a ver qué nos dice Gigimon y yo les traduzco. Estela de huesos antiguos. What the fuck? A ver, vamos a intentar hacer todo lo posible. No examinamos la memory Estela con las pelucas de no sé qué carajos. Ancient Bone Sound, que es el pantano, y Ancient City Submerged, que es la de agua, pongo. Así que tengo que ir allá. Cámara, ¿qué más me dices? Ok, la canción. El pantano de huesos antiguos desde la salida del oeste del bosque de señalización. Ok. Este es lo que me dice. Ya me acordé. Este es lo que me dice. La parte de hielo. Mejor vamos directamente con estos. Entiende código binario. A ver. Hola muchacho, ¿cómo estás? Sí me acuerdo de ti. No sé si extendías la cosa esta, pero ya está. ¿Vendes algo nuevo? No. Sí, Dramon, entonces, ¿qué haces allá afuera? Bueno, vamos a investigar qué es lo que hace el... Bueno, ya que tenemos el viaje, el traductor, vamos a ver. Primero voy a ir al coliseo a ver si hay algo allá afuera. Puede que haya alguien allí esperando que le hable. No, nunca sabe. Moncho. Y no hay nadie. No. Ok, vamos para allá. Vamos a traducir a ver qué dice. ¿A dónde nos lleva este men? Verdramon. ¿Cuándo son los viajes? ¿Cómo son? A ver, dime. Ya nada me falta el del medio. Quiero saber. A ver. Cámara. ¿Qué dice eso? El objetivo de la meta. ¿Ani? Señalización de bosque. Ah, es el bosque. La acá atrás. No, mejor este. Ya sé. Es el bosque. Pantano, bosque y todos esos. Falta la memory steel de aquí.
para buscar información tendremos que traducir a ver qué es lo que dice. No peleen conmigo, saben que los voy a reventar. Vamos a ver si les entendemos, porque no importa que les que lo traduzcamos si no les entendemos. No, Idmon. ¡Que no! ¡Déjeme en paz! A ver, ese cuadrito, estoy seguro que tiene que llegar de alguna otra forma. Primero vamos a hablar con esta men, que es la que pareciera que es la que tiene más información. ¿Qué es lo que dice? ¿Cámara? Dice, la información sobre las calles de la ciudad se concentra en el principio de la ciudad. Ajá. O sea, que quieres que me vaya a la ciudad para preguntarle a todo a cualquier güey. Lo que entiendo. ¿Qué más? Si hay un Digimon que evolucionara recientemente allí, si hay una lealtad. ¿Qué? ¿Hay un Digimon que recientemente evolucionó allí? Vale. Vamos, poco a poquito, entendiéndole. Hay una persona que se convertía en una fuerza porque rompe esta situación. Sigo sin entender. Ah, caray, el Niga. Ese soy yo, güey. Eso sí lo entiendo. Examina la calle del pueblo. Vale. Así sí ya le entiendo. Saque el poder desconocido de los Digimon de la ciudad. Ok. Eso es todo lo que me dijo. ¿Y tú qué me dices, Carmen? Aunque me apresure a hacerlo, ¿qué es esto con amigos? ¿Nani? Ok, Akihiko. Yo seguiré traduciendo y diciéndoles todo lo que me diga el traductor. ¿Dónde está el Memory Steel del océano? Sí, yo igual me pregunto, porque en el Red Digital estaba aquí mismo. Buscando 5 de mayo, debo reunir más información en la ciudad de nuevo. Vale, me piden. Ok, entiendo eso. ¿Y tú qué me dices? Básicamente, tengo que ir a la ciudad a preguntarle a todos los Digimons. Tú sí me dices mucho. A ver.
Fue una memory. Fue. Fun. Entiendo. Ya no la traduce bien. ¿A dónde está el estúpido en tal lugar? Ok. Mira lo que pregunta este men. También quisiera saber. Elimina el. Ok, me lo desmadre. Escuché los Digimon de la ciudad, todo lo que pregunté. Memory Steel 900 en el futuro. Vale. Digimon de la ciudad, sí que saben, ¿eh? Pero ¿quién será? ¿Quién será el que sabe? ¿Quién será? ¿Por qué no piensas en formar en una forma de llegar allí? Ah, ok. Tengo que llegar a este cuadrito de aquí. Pero estos men no saben cómo. Y les tengo que preguntar a los Digimon de la ciudad. ¿Quién chingado sabe cómo llegar? Así que a preguntarle a todo mundo. ¡Ey tú! ¿Sabes cómo llegar? ¿Sabes cómo llegar? No me digas que tú sí sabes. ¿Qué es el primero que le pregunto? ¿Tú sabes, carnal? ¿Qué? ¿Dorimon? ¿Está evolucionando? ¿Qué, amor? ¿Eh? Es el Digimon que acaba de evolucionar recientemente. ¿Nani? Creo que era ese men, el que sabía, ¿eh? Ese men es sospechoso de todo. Me dijo un Digimon que evolucionó recientemente. No puede ser alguien más que ese pinche Dorimon. ¿Quién diría que fue, iba a ser un Dorimon el culpable? Voy a preguntarle yo a todo el mundo. Pareciera que no encuentro nada. ¿Un bote vas a tirar? Oye, Angemon, ¿sabes algo al respecto? Igual y puede ser que él sea el puente invisible. Hay que preguntarle a Yuramon que sabe el rumor del puente invisible. ¿Nani? ¿Todos los Digimon están evolucionando? ¿Qué carajos? ¿What? Tú sí te pasaste de madre, ese güey. Tú sí te pasaste. Tú sí sabes cómo llegar, amigo. Dorimon. Nada. Le doy una bandita. Y evoluciona. ¿Por qué todo el mundo está evolucionando? Y es ¿qué carajo? ¿En qué mundo un bebé evoluciona en un mega? What the fuck? What the fuck? ¿Será el poder de la Memory Steel?
Timón, ¿tú también? ¿Tú no? Sunomón, ya falta que tú también, ¿eh? No, tú no. Tú no. El Digimon no, ¿verdad? Tú no, ¿verdad? Tú no. ¿Los de acá también? No, pues ya no hay ni uno, de hecho. ¿Tú, güey, sabes algo al respecto? Tienen radiación gamma, no mames. Asumiré que me está diciendo información importante. De que si volvían tu Digimon en el link. ¿Qué me vendiste? ¿Droga? No sé qué me vendiste, me estafaste, no sé qué pasa ahí. Una evolución de bebé 1 a bebé 2, otra evolución de bebé 1 a Ultimate, y otra evolución de bebé. De bebé a Mega. Se pasan de madre. ¿Tú también vas a evolucionar? Ok, yo creo que eso es todo. No le falta en el coliseo la gente de ahí, pero no, dijo que en el barrio. Es decir, en el pasillo anterior. ¿Tu Gatomon sabes algo al respecto, carnal? ¿Ustedes saben algo al respecto o van a evolucionar también? Seguramente se van a evolucionar. No, parece que no. ¡Hello, da random! Ok, no sabes nada. ¿Tú sabes algo o vas a evolucionar? Ok, no sabes nada. ¿Sabes algo? Igual vas a evolucionar, carnal. No, no sabes nada. ¿Y tú, Yuramon? ¿Sabes algo? Se te da por evolucionar también. Sí, se te da por evolucionar, ¿verdad? A ver, ¿en qué vas a evolucionar? El Auda. Ah, bueno, esto es razonable. Esto es razonable. Esto es razonable, carnal. ¿Qué va? Ya me falta el que evoluciona a Rocking. Bueno, realmente dos evolucionaron a... Voy a ir a la casa de Digimon. Y... ¿en el gimnasio puede ser? ¿A ti ya te pregunté? Ya te pregunté. Si no es aquí un Tocomón, es temero.
enseñó a entrenar. Ok, gracias, Pokémon. Vale. A ver, acá habrá más Digimon. Aquí hay un Yarimon. ¿Tú también sabes algo o te dan las ganas por evolucionar? No, parece que no. Parece que no sabe nada. Ese Botamon, a ver. Y ese Dorimon queda. Tú no sabes nada. ¿Y tú, Botamon? Tú también vas a evolucionar, ¿verdad? Mueres mañana. Te mueres mañana, carnal. A ver, los Digimon de acá adentro. ¿Tú sabes algo? Parece que los Digimon dentro de los edificios no son afectados. Nada más eran los que estaban en la calle. No, no, a ver, aguántame, aguántame. Porque este igual quiere evolucionar. ¿Están en la caña buena o algo? ¿Son katanas? Bueno, nos vamos ya. Voy a ir primero con el viejito. A ver qué anda. Oye, güey, ¿estás dando cuenta de que la gente está abandonando la ciudad? Vale. ¿Tú sabes algo? No, tú más me quieres dormir. ¿Pokémon, sabes algo? Parece que sí. No veo nada, güey. ¿A chingo dónde te fuiste? ¡Pokémon! Igual y corría como vamos, le dije en el güey, ya vete a tu casa. Dijo, bueno, pues me voy. A ver si con esta información ya. Ya fue suficiente. Esperemos, ¿eh? Güey. Llévame a. Ya. Vamos. Llévame volando. Llévame volando. Y el otro güey también se va a volar. ¡Ay, no era aquí! No era aquí. No tenemos. No era aquí, no. ¡Oh, que la! Siempre la cago. Era la primera opción, no la última. Pues yo no veo al Bulmón ni al este men que se fueron. Me queda una vuelta sota. Bueno, muchachos, vamos a ir allá donde tenemos que ir, al lago. Nos va a tocar ir a pata. Y terminamos el stream ahí, ¿vale? Traducimos lo que nos dicen, esperemos que sigamos avanzando y ya está. ¿Qué hora es? Las 10. ¿Es una 10? Tienes toda la razón. Una orina. ¿Cuánto le queda al Char Gaugamon? Al Match Gaugamon le queda un día. Oye, es 11. Le queda un día. Después traducimos la parte de Tiranomon. Pero bueno, ya con el traductor ya es más fácil. No soy tan perdido.
más de una vez hay que... Bueno, no, después. Hambre. A lo mejor los mandé a buscar. Uno nunca sabe. ¿Nada? Parecía que no. Tome. Pescadote que le di. Igual y no se debía haberlo dado. ¡Ah! Se murió. Ah, no. Pensé que ya se había muerto. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? ¿O tú sabes algo? Igual y sabes algo. No, tú eres el que me da toda la información en general. Ahora sí ya, vamos de vuelta a la zona correcta. Ay, que es la primera. O para no perdernos, ¿qué tal si hay algo que encontramos en el camino? Vámonos caminando. Igual y sale algo. No estoy como para eso. Ay, pareciera que no. No veo ningún cambio. No veo ningún cambio. Así que vamos a terminar el directo, muchachos. Justo allí. Con los mens. Con los pibes. A ver si pasa algo. Si no pasa nada, pues ya fue. No veo nada. No veo nada diferente. Todo parece normal. ¿Tú te interesa algo, carnal? Estos idiomas que me hacen falta los voy a traducir. A ver qué es. Estoy llegando. A ver, muchachos, ya llegué. ¿Pasó algo? Pareciera que no. Uy, ya llegué. Pregunté con los Digimon. Puta que lo parió, me dice lo mismo. No. Fruta. Bueno, muchachos, vamos a dejar esta zona por aquí. Se quedó incompleta, ya lo sé. Pero pues no encontramos la respuesta. Yo quise poner de mi parte, pero no se pudo. Así que nos vemos en el siguiente episodio, muchachos. Pero esperemos que Kera no muera en el siguiente episodio, en el siguiente stream. Voy a investigar un poquito ya fuera de cámaras que tengo que hacer. Y cuando vuelva les digo: ¡ay, muchachos, tenía que hacer esto! Ya revisamos. Este güey pesa 67 kilos. ¡67 kilos! Yo creo que pesa lo que el Kera real pesa. Así que nos vemos en el siguiente stream. Hasta la próxima y chao chao. Bye bye. Nos vemos.